Y justamente usted escuchaba un pequeño fragmento de la interpretación de lo que será también un concierto que ya se alista para los próximos días, nada más y nada menos que en el Gran Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Próximo 3 de diciembre se vestirá de lujo este importante espacio cultural, justo de la mano de la Sinfónica Chuquiago Marca, por supuesto con el maestro Cristian Asturizaga al frente. Y para gusto nuestro está hoy acá en Latidos, ya se lo decíamos, le alargamos toda la expectativa que había, justo tenemos ya detalles en pantalla de lo que será este concierto y ahora sí. ¿Cómo está, profe Cristian? Qué bueno tenerlo por acá, siempre bienvenido. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarles, queridos amigos de Latidos. Pues aquí estoy muy contento de poder venir a comentar a la gente que está viniendo un artista de lujo, un artista internacional, una artista consagrada, que es una virtuosa del violín, Aisha Zayed. Gracias al apoyo, al auspicio de la Embajada de la República Dominicana, a su embajador Claudio Marte, quienes han tenido el grato gusto de ofrecer y traer y, bueno, consolidar la llegada de esta gran violinista, referente latinoamericano, una mujer muy empoderada. Está entre las 50 mujeres más poderosas, por así decirlo, de República Dominicana. Es un referente de la interpretación del violín latinoamericano a nivel mundial, por qué no decirlo, que te puedo contar ella. Embajadora de buena voluntad de su país ante el mundo, reconocida, como ya decía usted, una de las jóvenes violinistas, una de las grandes promesas y dentro de la lista de los 50 virtuosos mágicos de sí. Sí, definitivamente una gran solista y que nos estará acompañando este 3 de diciembre en el Teatro Municipal, como bien lo decías, a las 7 de la noche en un concierto que va a ser realmente espectacular. Es un concierto que va a tener muchas sensaciones para el público, gratas sensaciones. Vamos a empezar con el concierto de Tchaikovsky de violín, nada más y nada menos, un concierto famosísimo. Hay una película que hacen alrededor de eso que se llama Le Concert, justamente, y es un concierto de los más brillantes, de los más conocidos, con una historia por detrás, ¿no? El que tenía que interpretarla decía que era muy difícil, ¿no? Tocamos un pequeño fragmento de la canzoneta, el segundo movimiento del concierto, que es precioso. Y bueno, después de tener semejante interpretación con Aisha Zayed, vamos a empezar a probar un poco del sabor de la música dominicana. Aisha Zayed nos va a tocar, nos va a interpretar después del grandioso Tchaikovsky, de un
una pieza muy conocida, Por Amor, se llama, de República Dominicana. Eso va a cerrar la primera parte. Y la segunda parte del concierto vamos a ir descubriendo música de autores clásicos dominicanos y vamos a ir avanzando en el tiempo hasta llegar a una versión de la Bilirrubina sinfónica. Pues ¿no? De lujo, así entonces el concierto, ¿no? Cristian. Sí. Hay que aprovechar la oportunidad que llega a esta artista para hacerte una pregunta. Tú que tanto trabajas, que trabajas con jóvenes, que trabajas además con un ensemble amplísimo de músicos de todas las categorías, de todas las vertientes, de todas las sonoridades. Además, ¿qué importancia tiene que hoy lleguen estas grandes figuras a Bolivia también y que tengan este contacto con los jóvenes artistas, con los jóvenes de la sinfónica, con los maestros de acá, pero sobre todo que puedan compartir las experiencias de ambas latitudes? Es muy importante porque te ayuda a entender el pensamiento del otro. Además, la música es este lenguaje que permite la comunicación. Entonces, entender que las sensaciones de los otros, también descubrir por dónde va lo que uno hace. Y bueno, desde luego ella va a estar dando una clínica para alumnos en el conservatorio el sábado, por ejemplo. Entonces, de entrada va a ayudar a los jóvenes que se están formando, primero como un aliciente, como un incentivo, y después también ya es estructuradamente apoyándoles en alguna cosa muy específica. Aisha ya tuvo un contacto el 2019. Tuvimos una clase maestra con ella, virtual, con alumnos de la Luis Felipe Arce, por ejemplo, ¿no? Ellos seguramente van a estar ya haciendo como un seguimiento de esto. Entonces es importante, por un lado, que estas personalidades vienen, comparten su experiencia, comparten su forma, su sensibilidad respecto a la música, su interpretación para el público, y crean realmente un aura alrededor donde la gente la disfruta, ¿no? Entonces es una forma de darle a nuestra población un referente diferente al que estamos habituados, ¿no? Nosotros estamos siempre en conciertos, siempre haciendo, pero vamos a escuchar cómo toca el Tchaikovsky esta dominicana. A ver, qué belleza, ¿no? Vamos a disfrutar el cómo estos compositores dominicanos han ido construyendo a partir de su folclore, a partir de sus ideas, algunas otras cosas, y vamos a ver la música esta popular en otra faceta, construida de otra forma a través de un lenguaje sinfónico. Recién hemos hecho una cosa parecida con México, ¿no? Y ha sido una fiesta. Y espero que esto también sea, tanto para la gente que realmente tiene el culto por la música clásica, es una cosa muy esperada tener solistas de esta categoría, de esta altura, y también para el público en general, el descubrir, bueno, vamos a escuchar el concierto de Tchaikovsky, pero también entonces, con aquellos toques de Caribe que trae Aisha. Sí, sí. Una consulta, Cristian, ¿cuántos músicos habrá sobre escena? Sabemos que el Teatro Municipal es un espacio grande, uno de los mejores espacios acústicamente preparados también para este tipo de espectáculos, que además tiene que ver también con la calidad que se le brinda al público, más allá de toda la impronta que le ponen. Claro que sí, es una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces estamos hablando de cerca de 60 músicos. La solista Aisha Saed, y bueno, básicamente, ¿no? Eso es, va a estar el teatro ahí preparado como tiene que estar, con su concha acústica bien armada, ¿no? Con todo el trabajo técnico que hacen, tan maravillosos. El apoyo de la Secretaría de Cultura indudablemente es muy importante para estos emprendimientos, ¿no? El agradecimiento al secretario Rodney, a todo el equipo, a Heidi, la directora del teatro, etcétera, que están ayudando siempre para que todas estas funciones salgan y sea realmente un evento memorable para la gente, ¿no? Es lo que esperamos, es realmente dejar esa sensación que es tan deliciosa, tan como muchos dicen, ¿no? Alimenta el alma, ¿no? Etcétera. La próxima semana nosotros tenemos que volver a hablar de esto porque quedan todavía 7 días para que suceda el concierto, sí. Entonces ojalá podamos tener a Aisha por acá por el Sería estudio fantástico. O llegarnos hasta alguno de los espacios donde pueda estar para conversar con ella también y tener sus impresiones de primera mano. ¿Qué está preparando la Sinfónica antes que se acabe el año o cierra con esta gran presentación? Tenemos esto, tenemos un par de proyectos después, yo diría que estamos cerrando el año realmente, tenemos un par de proyectos que uno va a ser para el 21 y 22 de diciembre, en un formato más pequeño de ensamble, vamos a presentar junto con los amigos del coro Impera, vamos a presentar la Misa Criolla,
con unos invitados especiales. Todavía estamos en tratativas, así que no lo anunciamos. Y después, para fin de año, para el 27 de diciembre, vamos a estar con las estaciones de Piazzolla Vivaldi, con otro solista de violín, Justo Rodríguez, un gran violinista boliviano que ya estuvo este año. Hicimos el Brahms con él en el Hotel Calacoto, y estamos con esos dos planes hasta fin de año. Y para el año se viene más, pero eso, bueno, eso lo reservamos entonces para que volverte a tener por acá. Ahora sí, la invitación, Cristian, para que si alguien se sumó justo, no se pierda el próximo 3 de diciembre, que estará sucediendo en el Teatro Municipal. Bueno, queridos amigos, queridos, entonces estamos aquí con la intención de que ustedes se animen a ir al concierto de Aisha Saed y la Sinfónica Chuquiago, que va a ser este 3 de diciembre. Amigos, este domingo 3 de diciembre a las 7 de la noche, se va a estar presentando este solista impresionante, un referente mundial, una latinoamericana, una mujer notable. Van a poder apreciar su arte gracias al auspicio de la Embajada Dominicana. Pueden llamar al 680-90-491, repito, 680-90-491, para que puedan reservar sus entradas. Así también pueden entrar a la página ticketsline.arte.bo, donde pueden elegir sus espacios. Y bueno, hasta este domingo vamos a estar con preventa, después ya van los precios regulares. Así que, amigos, anímense. Repito una vez más, 680-90-491, ticketsline.arte.bo. Los esperamos este 3 de diciembre en el concierto de Aisha Saed y la Sinfónica Chuquiago, para darles un regalo fabuloso a la ciudad. Además, vamos a tener unos villancicos empezando la Navidad. Justo unos merengues dominicanos. No, de todo, Cristian. Y un poquito de música. Te agradezco estos minutos. La próxima semana estaremos conversando entonces para tener ya los detalles más afinados, y quizás hasta en un ensayo nos dejamos caer por ahí. Sería maravilloso. Te invitamos desde ya a la 1 de la tarde. Vamos a estar en el Teatro Municipal, en el Salón de Honor, ensayando ya con ella. Buenísimo. Entonces, gracias, Cristian. Nos esperamos. Y nosotros nos vamos bien rapidito a una pequeña pausa. A la vuelta ya tenemos otra invitada en estudio. Estaremos hablando de teatro y una obra magnífica que regresa a Casa Grito, a propósito de los 25 años de Teatro Grito. Los detalles en solo minutos. Y ahora.